Hola, buenos días a todos. Como siempre, muchas gracias por estar, en este caso al otro lado de la cámara, en una nueva presentación de un patrocinador o ya casi un miembro más de la familia, que es quien me acompaña a mi derecha, que es Pablo Pérez, director de Valsur, y también de uno de nuestros jugadores que me acompaña a mi izquierda, que es Martín Pasoya, un apellido que tenemos que practicar bastante para pronunciarlo bien. Como os decía, es un placer estar un año más al lado de Pablo y del Centro Comercial Valsur, que se ha convertido, pues es su tercer año de colaboración con el club, pues como suele pasar con la mayoría de los patrocinadores que vamos presentando, en un miembro de nuestra familia, de la familia del baloncesto de Valladolid. Tampoco me voy a extender mucho más, simplemente agradecerle la continuidad y que esperemos que dentro de poco vuelvan a recuperar su actividad, porque precisamente ahora, con estas limitaciones que tenemos, como nosotros, de no poder tener público en los partidos, pues ellos en estos momentos están cerrados y cuando recuperen esa actividad, poder realizar diversas acciones que tenemos pensadas en sus instalaciones para fomento del baloncesto en la ciudad y en la provincia de Valladolid. Os dejo con Pablo. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que para nosotros es un placer poder continuar un año más apoyando el deporte de Valladolid. Como dijimos cuando empezamos, esto iba a ser un compromiso a largo plazo. Los valores que transmite el club, vamos completamente alineados con ellos. Creo que es muy importante lo que están haciendo en la ciudad. Creo que está permitiendo que muchos jóvenes aprendan valores y muchas otras cosas que solo se aprende desarrollando deporte. Y bueno, para nosotros estamos encantados de poder seguir un año más con ellos y, como bien dice Alejandro, esperando que estas restricciones se puedan levantar lo antes posible y poder empezar a hacer todas las actividades que teníamos previstas con ellos para seguir fomentando el deporte en Valladolid y seguir formando parte del día a día de todos los ciudadanos de Valladolid. Pasamos ya a la presentación de Martin, que es un jugador que viene de Estonia y que le doy la enhorabuena también, como otros de nuestros jugadores, porque ha sido también convocado por la selección nacional y también viaja en esta ventana FIBA que tenemos esta semana. Nada, os dejo con él y que os cuente un poco lo que opina de su estancia en Valladolid. Martin. Bueno, lo primero decir que muchas gracias a la organización. Estoy muy feliz de estar en una gran organización que encima tiene mucha historia y estoy muy emocionado. También lo estaba antes de llegar, pero ahora estando aquí, pues todavía más, ¿no? I think we have done a great job, as the numbers say that we are 4-1 and in the top of the table. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, como dicen los números, vamos 4-1. Es verdad que somos partidos fáciles, todos han sido apretados, pero lo que importa es que hemos ganado la mayoría y lo único que perdimos, lo perdimos fuera y contra un gran rival. Esperamos en la vuelta ganar estos partidos. But hopefully next time at home we're gonna beat them too. I think they are accomplished. I came here because I knew about this team before. I knew that it's been. Hasta ahora mis expectativas están cumplidas. Vine porque ya conocía el equipo, su historia y sus actuaciones en los últimos años, compitiendo en lo alto de la tabla, y me sentía cómodo para venir aquí. Eso es un poco lo que me trajo. Hace 5 o 6 años lo intenté, finalmente no vine, y pienso que la Leboro es una liga fuerte. Creo que soy capaz de jugar aquí y es un poco lo que me empujó. Una liga fuerte, un equipo competitivo y el demostrar que puedo jugar en España. And I'm capable of playing here, and in a strong league, in a strong team, I think it's every player's dream to come. It's difficult to compare the teams always. Last year in VTB League, I mean, it's really. Es difícil comparar equipos y ligas, pero por ejemplo el año pasado jugué en la VTB con equipos con 3 o 4 equipos de Euroliga, en el que tenías que jugar en medio de Rusia, con equipos como el CSKA y demás, y pienso que los equipos de esta categoría, del Aleporo, serían capaces de competir en esa división contra algunos equipos de la zona baja. No ganarla, pero creo que sí que serían bastante competitivos. I think we are still not complete. We still have to improve a lot of things. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora mismo no estamos perfectos, especialmente en defensa, también como apuntas. Pienso que tenemos que aprovechar un poco más nuestras fortalezas en varios aspectos, tanto los jugadores como nivel de equipo, pero esperemos que para la segunda fase o para los playoffs podamos
estar más unidos, jugar más como un equipo y llegar mejor al tramo final liguero para pues, intentar luchar por el campeonato. Can like play as a unit and win the championship. We have a game against Macedonia and Russia, and it's not going to be easy. Efectivamente, jugamos contra Macedonia y Rusia. Creo que no van a ser fáciles, pero jugamos en casa, se juega en Tallin y podremos tener gente en las gradas, lo cual nos ayudará. Es verdad que todavía estamos conociéndonos todos, igual que el resto de equipos, pero creo que somos capaces de ganar los dos partidos. Pero bueno, la próxima semana veremos si somos capaces. We'll see next week. Bueno, sobre el inicio de la liga, yo creo que estamos todos de acuerdo que ha sido muy bueno. Para nosotros, el salto que hemos dado de calidad también este año en la plantilla lo vemos reflejado en el juego, ya que Hugo es un entrenador muy competitivo y con el trabajo junto a Pepe pues siempre consiguen sorprendernos a todos. Entonces yo creo que esperábamos un buen inicio y este 4-1 nos tiene bastante, bastante contentos a todos. Sobre el tema económico que preguntas por la falta de público, entiendo que sea, porque este parón es lo que nos afecta. El partido del miércoles contra Cáceres, que no pudo haber público, pues supone pues una piedra en el camino. La verdad es que es un año, allí hubo una reunión con la FEB en la que todos los clubes transmitimos la preocupación de nuestra situación económica por culpa de estas restricciones de aforo que están teniendo en prácticamente todas las ciudades, y cada partido que se juegue sin público pues va a suponer un pellizquillo que veremos al final de la temporada cómo lo compensamos, porque si todo va bien estaremos en playoff. El playoff siempre está fuera del abono, entonces este primer partido en principio se podría compensar con un partido de playoff, pero a partir de ahí veremos cómo se haría, y si no, pues el reembolso económico siempre pues al final de la temporada, cuando veamos cómo transcurre la misma.